¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Camacho, soy jefe de carrera de ciencias de la comunicación y formo parte de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación. En esta ocasión me va a tocar platicarles acerca del programa de ciencias de la comunicación, pero antes me gustaría platicar con ustedes acerca de cuál ha sido mi rol. Como comunicólogo y por qué llegué aquí a la Universidad La Salle cuál es el objetivo por el que yo es, es, esté platicando con ustedes para decirles de qué se trata la licenciatura. Mi camino fue muy rápido. Yo soy de Puebla, y estuve trabajando en la parte de los medios de comunicación para el gobierno del Estado de Puebla y después en un canal, canal 58, en donde me formé y después me vine aquí a México por las necesidad de seguir creciendo a nivel profesional y empecé a tener los roles tanto de radio como de televisión, en la parte de la conducción y en la producción en Radio 620, en la música que llegó para quedarse y de ahí empezar en la parte de la mercadotecnia promocional y después irme a la parte de la asesoría en comunicación y la comunicación estratégica. Siempre ha sido todo en paralelo con la licenciatura de la carrera en comunicación. Este año cumplimos 20 años ya de estar formando a profesionales con valor y por eso voy a platicarles acerca de lo que nosotros desarrollamos en esta licenciatura. Por eso quiero presentarles el mapa curricular de la, de la licenciatura con el objetivo de que ustedes conozcan y vean de qué es lo que se trata esta licenciatura. Voy a iniciar un poco en el que vayamos comprendiendo cuál es el, el objetivo que tiene la disciplina de comunicación. Muchas veces piensan que comunicación es solamente el ser conductor de noticias, locutor, eh, o estar en la parte de los medios de comunicación, la radio, la tele, los medios impresos, la parte del cine. Y la realidad es que esa estructura... Estaba dado solamente hasta los años 80, más o menos, en donde solamente los, los enfoques que tenían los planes de estudios de las licenciaturas en comunicación estaban desarrollados para ser profesionistas en el medio de comunicación. Sin embargo, bueno, la comunicación es muy amplia y hoy se dan cuenta que la parte de la pandemia nos ha movido para también reinventarnos, pero también darnos cuenta de la necesidad de la comunicación que tenemos actualmente. El no estar cerca de tu familia, el no poder ir a trabajar, el no tener en algún momento tu, tu círculo de tus compañeros, amigos, el poder tener esta interacción, te ha obligado a que utilices otras herramientas de comunicación, desde un WhatsApp, desde el utilizar una red social, ¿no? Entonces... Hoy la comunicación es un pilar súper importante, ¿no? Hoy hasta presidencia de la república, gobiernos, áreas de, de comunicación de diferentes empresas, asociaciones, pues es en la manera y en el motor en el que tienen que estar comunicando, ¿ok? Entonces la comunicación no es simplemente el mensaje que voy a dar de un y un receptor, sino es mucho más complejo, pero es mucho más divertido. Y la realidad es que esta carrera de comunicación no solamente se va a enfocar en un aspecto en específico. Yo no te voy a enseñar solamente la parte de la radio o la parte de la tele o del cine. No, para nada. Al contrario, lo que nosotros estamos formando, estos profesionales de val con valor son un modelo integral que manejamos de comunicación en donde te vamos a enseñar todas, absolutamente todas, las herramientas de comunicación. ¿Por qué? Porque tú no sabes si el día de mañana vas a terminar en el área de comunicación política, comunicación social, comunicación educativa, en, en relaciones públicas, en marketing, en, re, en la parte de cine, radio, tele, medios impresos o en la parte de las redes sociales. Entonces hay que ir preparados para incorporarnos a cualquier parte de, del medio de comunicación o de la herramienta de comunicación o la de la ejecución de la comunicación en el tener negro sobre blanco. ¿Por qué? Porque tú no sabes si el día de mañana a lo mejor no te vas a dedicar a la televisión, pero vas a estar dentro del ámbito de la comunicación organizacional y te van a pedir que hagas un video, un video inductivo, un video corporativo. Lo más seguro es que vas a tener que contratar a alguien, pero tendrás que tener el mismo lenguaje, la misma estructura, tendrás que llevar una propuesta de qué es lo que quieres llegar a lograr y entonces ahí necesitas también de saber de la, de la herramienta y de la disciplina de comunicación. Por eso es importante conocer. Tú no sabes si el día de la mañana a lo mejor tu deseo es estar en la radio y vas a tocar la puerta de la radio y de repente te digan no hay espacio en la radio y busques en otra área como en las relaciones públicas y si tú saliste tan perfilado en esa área en específico te van a decir bueno porque estás buscándonos si tú eres un especialista de la radio y les vas a decir no es que no he encontrado trabajo o no, la idea es que tú sepas acomodarte e incorporarte a las nuevas necesidades comunicacionales no importando en el ámbito en el que te vayas a meter. ¿Qué estoy diciendo ahorita? No es necesario que tú te especialices, te especialices en algo. ¿Por qué? Porque si tú lo haces, es más fácil que te cierres el campo de acción a que si tú, en su momento, cuando terminas la licenciatura, ya que estés laborando, tomes la decisión de cuál va a ser la maestría o la especialidad que vas a tomar. ¿A qué me refiero con esto? Si tú en tu momento estás estudiando y empiezas a ejecutar en esto en paralelo, de que tú empiezas a participar o colaborar a la mitad del semestre, terminas tu licenciatura, ya tienes que pensar en una especialidad o una maestría. Hoy las necesidades no son solamente el grado académico de la licenciatura, sino va más allá. Pero hoy veamos este presente y veamos esta parte de comunicación. Nosotros como carrera de comunicación tenemos unas líneas, que es la línea, primero la básica, que es la línea de área común, en donde es una línea formativa humanista, en donde la universidad solicita que esa línea eh, es un pilar que lleva el conocimiento a todas las licenciaturas, no importando en la rama que sea, sea medicina, sea arquitectura, sea derecho, tienen que llevar esta línea. Después viene la línea que ya está trabajada para la disciplina de comunicación. Tienes que saber de las teorías de comunicación. En su momento tienes que saber cómo aplicar esas teorías de la comunicación. Y llamamos de que son los, es el andamiaje, que son los castillos, es el castillo para poder soportar todo lo que vas a empezar a construir en los siguientes niveles, porque tú tienes que saber de qué se trata la disciplina y cómo poderla llevar. Por eso vas a llevar desde el enfoque de, en, la, en, la, en el medio de comunicación, como teoría de la función mediacional, la teoría de la significación, la teoría de la opinión pública, la comunicación en la filosofía, en la antropología hasta llegar hasta la parte de la comunicación y la posmodernidad. Eso nosotros te vamos a ir llevando poco a poco a que lo vayas ligando y lo vayas metiendo en la parte de tu estructura mental y lo puedas empezar a escribir. Por eso el siguiente nivel es la parte de la expresión y el lenguaje. Esta parte de la expresión y el lenguaje es básica porque tenemos que enseñarte a expresar bien, a que platiques, a que comuniques mediante la escritura a la comunicación visual mediante un guión, un script, cómo lo vas a estar eh, desarrollando para que se ejecute esa parte de la comunicación. Entonces, por eso es importante. Y si te vas a dedicar al periodismo, pues obviamente te vamos a dar herramientas, no solamente las tradicionales de periodismo tradicional del medio impreso o de las revistas, sino irnos también al periodismo digital, ¿no? que es algo que también hemos estado trabajando. O hasta en su momento, el poder de empezar a desarrollar algo más profundo, como una comunicación ensayística, un ensayo, un libro de texto en el que tú tengas que empezar a ejecutarte. Tenemos otra base, que esa es la base fundamental: es la parte de la tecnología. Tú no vas a poder ejecutar ninguna estrategia, no vas a poder llevar ningún lenguaje si tú no sabes las herramientas que, que, que pueden empujar esa parte de la estrategia de comunicación. ¿Y cuál es esa? Pues es la fotografía. Es la parte del llevar el manejo de la imagen, cómo poder editar esa imagen. Todavía no estoy llevando a la, a la parte del, del 2D o el 3D, o, la, o empezar a, a ver la parte de la edición, del cortar y pegar imágenes de video que estamos teniendo, sino simplemente del, de una fotografía, cómo voy a poder editarla. No estoy diciendo que vas a ser diseñador gráfico. Te estoy diciendo que tú vas a poder entender y y te llevar este lenguaje que vas a poder coparticipar en algún momento. Y eso lo va a platicar muchísimo más adelante, ¿Qué es la parte de proceso digital. Tomas una fotografía, tengo que ver cómo retocarla, cómo matizarla, cómo quitarle algún momento algunos elementos que, que no sirven y que tengo que editarla. Entonces te tengo que enseñar esa parte de, de las herramientas. Por eso vas a tener toda una estructura dentro de los laboratorios y talleres de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación. Después nos vamos a la parte corporativa porque necesitamos también explicarte y enseñarte a cómo venderte. Entonces, si pensabas que en algún momento a lo mejor no ibas a llevar números, ibas a llevar números porque tienes que saber cómo venderte. Y hay una materia que se llama costos y presupuestos porque tienes que saber si es lo justo lo que tú estás cobrando o cuánto tienes que cobrar más para poder también tener un retorno de inversión de lo que tú estás metiendo en tiempo en la parte material, en la parte intelectual, cómo lo vas a hacer. Después la parte de las relaciones públicas, porque es súper importante que tú también te sepas manejar y también o manejes a las personas, ¿no? Entonces, por eso más adelante platicaremos del personal branding y a su vez también cómo vas a administrar bien tus recursos. Y para eso también te vamos a explicar cómo mediante unos talleres que los llamamos taller de comunicación aplicada en donde vas a tener un cliente real y te vamos a llevar con ese cliente para que te diga las necesidades y a partir de eso tú empieces a desarrollar una estrategia de comunicación si sí, efectivamente mediante un análisis un diagnóstico que tendrás que hacer previamente para que sobre eso digas la solución va a ser esta, ok y por último y tengo dos líneas más, una línea de investigación que dices oye Cuál es la importancia? La importancia es muchísima, porque tienes que investigar para saber cómo entender el fenómeno de un entorno social. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con el, este, con el Covid? ¿Qué está sucediendo alrededor de nuestra casa? ¿Cuál es el padecimiento? ¿Cómo podemos prevenir? Todo este tipo de cosas son herramientas que nos van a dar mediante la investigación y saber. ¿Cuáles son las palabras claves que uno está utilizando para poder llevar a cabo una campaña? ¿Hay que hacer simplemente un mensaje o ver qué es lo que podemos desarrollar? Y la última, que es la que les gusta a todos ustedes, es la parte de la vinculación profesional, porque efectivamente ahí va a haber más herramientas todavía. ¿Por qué? Porque te vamos a enseñar la parte de la radio que hoy tenemos con Claro Música, tenemos un convenio en el que estamos participando y tienes una estación 24/7 los 365 días del año, en donde desde el primer día de clases tú pudieras ingresar a esa estación sin ningún problema. Es maravilloso porque pueden participar de cualquier forma, desde la parte de la preproducción, producción en la postproducción o simplemente estar dentro de la estación de radio viendo todo lo que es la barra programática y cómo se puede ir llevando a cabo un programa. Puede ser desde un programa deportivo, revista, noticiario, lo que quieras. Puedes participar y estás súper, súper invitado. Tenemos otra materia que se llama taller de producción cinematográfica. Es una de las estrellitas que tenemos actualmente porque las nubes de oro, se han convertido en un elemento súper significativo para la carrera de ciencias de la comunicación. Todos están esperando realizar su cortometraje y exponerlo, porque llegan especialistas del cine a hacer un análisis, se hace una votación como si fueran los Oscars, y se dice quién va a ser el, el ganador del mejor cortometraje, mejor guión. Entonces, es algo, una adrenalina que encanta a los alumnos y a nosotros también como... Como directivos nos encanta que ustedes se expongan, inviten a sus papás y a sus amigos en una exposición muy grande que ahora en el confinamiento no lo hemos podido hacer, pero lo hacemos en un auditorio, lo hemos hecho en una en un área abierta con una pantalla enorme en donde puedes ver como si fuera una, una película este eh, que fuera en, en en autocinema, tienes tus palomitas, estás viendo el cortometraje, estás con tus amigos pasa a la comunidad universitaria y están viendo una película. Entonces eso es muy bonito, pero luego cambia, luego cambia por completo porque cuando estás en la taller, el taller de producción televisiva, pues es solamente estar dentro de un foro, dentro de un estudio, el estar manejando en el día a día un contenido totalmente diferente, el desarrollo del guión que es totalmente diferente al que venías manejando en cine, la adrenalina del manejar el tiempo de vamos a entrar al aire en 3, 2, 1. Y igual que como pasa en cine, que como pasa en radio, vienen expertos al fin del semestre para hacer un análisis de cómo hiciste tu proyección. Ahorita más adelante en las siguientes diapositivas les voy a platicar qué es lo que estamos haciendo para vincularlos lo más cercano a nivel profesional, ¿ok? Y después viene ya la parte de las áreas de profundización en donde en séptimo y octavo semestre tú podrás elegir cualquiera de esas énfasis sea en la parte de medios virtuales, la parte de, de comunicación estratégica, en la parte del branding o en la parte también de tecnología digital que se maneja por parte de diseño gráfico, por si en algún momento quisieras tener un enfoque mucho más eh, eh, dirigido hacia esa parte. Debemos entender que efectivamente hoy estamos en el confinamiento y no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar. Sin embargo, la carrera de comunicación se ha preparado para poder estar, trabajando en esta virtualidad, ¿no? Todas las materias que estamos dando, estamos desarrollados en una plataforma, estamos súper organizados, los alumnos entran en una plataforma, ya sea vía Teams o están trabajando en un reforzamiento por vía Moodle, en donde estamos teniendo participaciones externas, en donde pueden estar dando algunas pláticas, unos... Eh, Masterclass, master ¿no? En la parte de, de televisión, el semestre pasado, que, me, que yo soy el que da la materia de televisión contra, junto con la maestra Patricia de la Torre. Damos esta clase e eh, invité al director de Telemundo Internacional, Los Ángeles, y los muchachos, bueno, quedaron sorprendidos porque pensaron que iba a haber una clase que en donde iba a estar solamente de nuevo la maestra y yo, y cuando vieron. Que estábamos dando diferentes tintes y que los alumnos participan y desarrollan también sus contenidos. Y ellos mismos en el confinamiento hicieron un programa de televisión y van a decir: ¿Cómo lo hicieron? Créeme que sí se puede hacer. Cuesta obviamente mucho más trabajo porque no tenemos todos los elementos y toda la infraestructura, porque esas están en el foro de televisión. Y esperemos que en algún momento lo van a llegar a tener. Y si a ustedes les toca esa oportunidad de regresar a esta parte de la realidad en donde la universidad y la carrera está con las condiciones para poder enseñar en la parte presencial con un foro. Tenemos dos, yo ahora ya lo no voy a hacer un foro, porque aparte nos tocó en este momento en el que estamos terminando de hacer el segundo foro de televisión y estamos haciendo el foro, el, el, la cabina de radio de la salle radio y tener las cabinas de radio y otra cabina en específico este para poder estar haciendo voz en, voz en off, en donde ustedes van a tener mayor posibilidad. Tenemos alrededor de siete cabinas de radio y tenemos una cabina mucho más grande para poder hacer una mesa de entrevista, más lo de la salle radio y un foro. De televisión que ya tenemos, más el foro nuevo que estamos desarrollando. Entonces, créanme que si llegamos de nuevo a tener este semáforo que estamos pidiendo, que ya esté en semáforo verde, créanme que van a poder disfrutar de estas herramientas. Pero si no, estamos muy preparados para poder enseñarlos. Entonces, tenemos invitaciones. Ahora les vamos a enseñar las actividades que estamos, estamos haciendo en esta parte del confinamiento. Sí, es importante señalar. Que comunicación, y no es porque yo les estoy tratando de promover la carrera de comunicación, sino en esta parte, las actividades que desarrollan los estudiantes siempre tienen un plus y siempre están dentro de los primeros lugares. Los alumnos participan en este concurso, la Sallista, y en otros concursos apenas también estuvimos participando en the Smart Films, en donde también estuvimos como finalistas y en otras participaciones en A Favor de lo Mejor, en donde hemos ganado, los muchachos se fueron a, eh, como premio a Los Ángeles, California, en donde los llevaron a un tour a diferentes áreas de comunicación y fue maravilloso. Pero en esta parte de investigación... Para que se den cuenta cómo la parte de metodológica, la parte teórica de la teoría, pueden llevar a la parte de la investigación. Obviamente van a estar apoyados, obviamente van a estar acompañados. Es parte de la universidad, la SAI, es parte del sello la SAI que tenemos. Cómo nosotros vamos empujando a los estudiantes a que logren el objetivo. Si te gusta la parte de la investigación, ahí vas a estar. Eh, les platicaba hace un rato acerca de cómo vinculamos ahora en la parte de la televisión. En la televisión, Ahora lo que estamos haciendo es tener convenios, firmamos un convenio con Capital 21, en donde su salimos con esta primera temporada del Cabulero y ahora estamos en la espera en el que nos autoricen para poder empezar ya a grabar, porque el proyecto ya está autorizado, que se llama un proyecto de televisión al Chile Vamos, en donde ya está desarrollado los 24 episodios que vamos a tener en esta temporada en Capital 21. Entonces, ¿quién, lo, ¿quién participa en ellos? Los docentes no. En ningún momento vamos a entrar, pero sí aclaramos, ya llevan una capacitación previa porque los alumnos ya llevaron la parte de televisión. ¿Podrás estar en ese proyecto? Sí. Siempre y cuando estés en un, un rol en el que no tengas que ejercer algo que ya tienes que haber aprendido con una herramienta. Si ya tienes conocimiento adquirido, adelante y bienvenido. Lo vamos a hacer sin ningún problema, pero es algo que nosotros estamos teniendo también como proyección. Muy independiente de los ejercicios que hagas dentro de tu escuela, dentro del foro de televisión. Este es un proyecto tangible en el que el día de mañana tú digas, mi programa estuvo al aire. El siguiente es sí, efectivamente, y lo digo ahorita, y está grabado. La carrera de comunicación es la que mayor movilidad académica internacional tiene de toda la universidad. ¿sí? Entonces, nosotros tenemos convenio para que tú te puedas ir de intercambio nacional, internacional, ya sea si quieres ir a la salle Bajío, si te quieres ir a la salle Oaxaca o si te quieres ir a la salle Cancún, te podrías ir sin ningún problema. Y si no es de la salle, no importa, puedes irte de intercambio académico. O si te quieres ir de intercambio internacional, también tenemos una red enorme, súper extensa, donde hemos llevado alumnos a Corea del Sur, a Holanda, a Inglaterra, a Francia, a España, Estados Unidos. Y desde Estados Unidos han venido a la parte de, de eh, Chicago, han ido a Nueva York, han ido a la parte de cerca de San Francisco. Entonces, el perfil que tú busques para irte de intercambio es dependiendo de qué es lo que tú también quieres aprender. Pero eso es una estancia mediana, porque te puede decir un semestre o te puedes ir un año. O sea, te puede decir 12 meses. Dependiendo de cuál sea el objetivo, siempre nosotros te acompañamos para ver qué es lo que vas a aprender, porque vas a dejar de aprender algo aquí en México. ¿Pagas la misma colegiatura de la universidad? Sí. Ya hay otros convenios en los que tú podrías pagar un extra. Y buscas otro tipo de instituciones. Pero créame que con las que tenemos son más que suficientes para poderlo hacer. Si no quieres hacer una estancia más corta, acabamos de firmar un convenio con la New York Film Academy, en donde tú te puedes ir también en verano a hacer una participación de un diplomado en Los Ángeles. Que la realidad es mucho me dicen, oye, bueno, la New York Film Academy también está en Nueva York. Sí, pero en Los Ángeles es la parte más grande de la, de, la, de la New York Film Academy. Entonces, ahí puedes aprender muchísimas cosas. Ahí fuimos, yo ahorita te voy a platicar. Si no, puedes tener una internacionalización corta de una semana, de nueve días, de quince días. Y nosotros hemos promovido esto, nos hemos ido a España, nos hemos ido a la parte de Los Ángeles, fuimos a la New York Film Academy, me fui con los estudiantes, yo acompañé en este viaje, fuimos a Telemundo. Este, fuimos a la parte de, con Mario, con Mario Zeckeli en donde estuvo platicando la función de un junket, que es lo que hace un junket en los Oscars. Y la verdad es que un viaje, fue un viaje maravilloso. Los alumnos regresaron muy contentos y es una forma en la que tú puedes hacer la parte internacionalización. Me dirás hoy es que es dinero, tengo que prepararme para poder ahorrar. Bueno, no hay ningún problema, puedes entonces hacer otra forma de internacionalización. Hoy lo que estamos buscando es que el estudiante se llegue a internacionalizar. ¿Cómo? Mediante una vía que si sí es abierta para poderte ir de viaje o simplemente abres la computadora y puedes hacerlo de una manera virtual, lo puedes hacer como es como con Coil puede hacer con COIL, ¿cómo hacemos esto? Eh, buscamos un profesor de otra universidad, por lo general, siempre tenemos una universidad que nos recibe, que es la Universidad de Nueva York, y una maestra aquí, se ponen de acuerdo, dan una plática en conjunto, de repente dan ellos una sesión en este, para los, la comunidad de Nueva York, y la gente de, de Nueva York da una sesión para aquí eh, en México, pero ponen en conjunto o en trabajo en pareja entre los estudiantes de cada una de las regiones para que se conozcan. Entonces tiene esta parte del dominio de inglés en donde estás platicando, estás ejercitándote, estás conociendo otra otra cultura y a su vez estás aprendiendo de la disciplina de comunicación y cómo lo están llevando a cabo en esa parte de la región. También lo hemos hecho también con otro proyecto que se llama Clic, que está vinculado también con otra institución. Lo que ya les platicaba de los talleres profesionalizantes que buscamos directamente un cliente en el que tú puedas ejecutar una estrategia de comunicación. Y cómo decir esta una estrategia de comunicación es el, el fondo o la base fundamental de cuál es la, la, la comunicación dirigida. Qué es lo que quiero lograr, qué para qué y el cómo, cómo lo voy a hacer, qué quiero decir. Y eso hoy es súper importante porque las empresas muchas veces no tuvieron un DIRCOM que se llama direct director de comunicación. Pero en, en la abstracción del nombre le dieron DIRCOM. Es un, un puesto estratégico que está abajo, en un puesto directivo, abajo del CEO, en donde hoy se considera a la dirección de comunicación como indispensable, cuando antes no se consideraba en algún momento ese tipo de aspectos. Después, también van a estar participando en el cineclub. Hay en este periodo, ahí estamos teniendo la cartelera del, del cineclub que vamos a tener, algo que no habíamos podido lograr, pero ahora el confinamiento también nos ha ayudado y entre los años que ya llevamos con la parte del cineclub, vamos a hacer una muestra de películas mexicanas que por cuestión del confinamiento no han podido ser expuestas. Muchas saldrán hasta el mes de noviembre. Y ahora se las vamos a proyectar a ustedes. Vamos a proyectarles esas películas. Y lo maravilloso es que les vamos a traer al director de cine para que platique con ustedes de su película. Entonces es algo maravilloso con tantas películas que tenemos marcadas. Siempre son los viernes de una y media a tres y media cada 15 días si todavía estás en preparatoria y quieres meter busca la liga búscanos y créeme que los vamos a tratar de meter a cineclub sin ningún problema para que disfrutes ese momento y estoy seguro que eso te va a ayudar a tomar la decisión también de que si esta disciplina es para ti o no es para ti la salle radio y música es otra línea en la que ustedes van a poder participar y que si ustedes quieren hacerlo, bienvenidos, no hay ningún problema. Hoy lo podemos hacer mediante también un podcast, lo podemos hacer mediante otras estructuras desde casa, pero la base está en la estación de la Salle Radio con Claro Música. Entonces están cordialmente invitados. Los pueden ver por las redes sociales o si quieren buscarnos con Claro Música, como la Salle Radio. Somos la segunda estación que no es de paga, que estamos situados en segundo lugar como una de los que mayor audiencia tiene. Entonces una estación como la Salle Radio creo que puede ser una opción para que puedas empezar a hacer tus primeros ejercicios, radiofónicos qué es lo que vamos a tener en este en este semestre y que ojalá en algún momento pudieras participar con nosotros hoy estamos haciendo una vinculación con la salle oaxaca con la salle bajío para que también puedan estar dando unas y con la salle cuernavaca que también hoy estuve platicando con ellos para poder cerrar este proyecto porque cumplimos 20 años. La realidad es que vamos a cumplir hasta el mes de agosto y esperemos que este confinamiento ya no estemos ahí y podamos recibirlos con bombo y palatillo a los estudiantes y celebrar como nunca este 20 aniversario porque ha mostrado la solidez que tiene la carrera de ciencias de la comunicación. Aquí tenemos una, una serie de conferencias, conferencias que son la parte del cineclub, colaboración con la Salle Oaxaca la parte de los egresados, hoy estamos trayendo a los egresados porque nos dimos cuenta que hoy los egresados de comunicación de la Universidad La Salle están posicionados en, en eh, puestos estratégicos, gerenciales, mandos medios o en una dirección en donde es importantísimo que regresen con sus hermanos menores y les platiquen cuáles son las experiencias que están teniendo en la carrera de comunicación. ¿Y qué es lo que deberían de hacer? ¿Qué es lo que no deberían de hacer? Efectivamente, hay que experimentar, hay que equivocarse, efectivamente no hay, no hay fórmula para decir esto es el éxito, pero ellos por lo menos les van a ayudar a decir esto es lo que a mí me pasó, esto es lo que a mí me funcionó. Yo siempre lo he dicho, yo prefiero que en lugar de que tengas 20.000 éxitos en un arranque, prefiero que tengas 20.000 fracasos. Porque esos fracasos te van a ayudar a ser mejor persona y te van a ayudar a que tengas una mejor experiencia de vida para que el día de mañana, cuando estés arriba, no te caigas. Los, los éxitos son muy rápidos y llega un momento en el decir cómo yo me voy a anclar de ese, de ese éxito y entonces por eso caes muy rápido porque no sabes cómo controlar en algún momento el llevar al decir ya soy productor, ya soy director, ya tengo un puesto directivo. Entonces, primero hay que aprender. Y en ese aprendizaje, por eso quiero que se equivoquen. Equivóquense en la carrera. Para que cuando ustedes se egresen, vayan a la segura. Tengan los conocimientos y tengan esta experiencia que cuando lleguen lo puedan hacer. Si sí, efectivamente, les pedimos que desarrollen prácticas profesionales, que hagan su servicio social. No olviden la carrera, porque eso es importante. En paralelo, lo tienen que hacer. Hoy los estudiantes tienen que empezar a hacer sus ejercicios desde cuarto quinto semestre para que cuando salgan es, sea mucho más fácil su incorporación en el ámbito profesional. Ojalá ojalá que esta sea la disciplina y la carrera de comunicación que tú que tú estás esperando con este perfil. Si es así te vamos a recibir con los brazos abiertos. Tenemos una comunidad de profesores especialistas en todos los sentidos, no solamente son académicos, tenemos otros profesionales que también están ejecutándose allá afuera y aparte están compartiendo su conocimiento con nosotros y con los estudiantes en el salón de clase, que hay otros que son investigadores que están dentro del padrón de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, SNIS como la doctora Benazini, como la doctora Claudia Pedraza, que forman parte de mi equipo de trabajo. Entonces, esperemos que esta sea tu profesión y si es así, te esperamos en el momento en el que tú creas indicado de estar con nosotros aquí en la carrera de comunicación. Es súper apasionante. Ojalá lo que yo te pude mostrar te dé un panorama de qué, de qué se trata la carrera de comunicación. Yo espero, espero verte próximamente. Y muchísimas gracias, Indivisa Manen.